Buenos días, Lupis. Buenos días, vecino. Hola. Hola. ¿Qué onda, Denise? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muero de sed. Bueno. Vengo de entrenar, ¿cómo vas tú? ¿Te debo? 15, por favor, creo que sí. Oye, ¿cómo vas con todas las clases y todo? Ay, muy, muy bien, oye. ¿Tú estás haciendo como pesadilla? Pues más o menos le estoy echando ganas, ¿no? Por favor. La verdad es que sí, ya no le entiendo nada. Porfa, ayúdame. Cuando tú quieres, por supuesto. ¿Cuándo puedes ir? De hecho, puedo ir, exacto. ¿Ahorita puedes? Ahorita estaría genial. Pues vamos. Muchas gracias, que te debo. Ah, perfecto. Bueno. ¿Cuánto es lo que te debo? 15, por favor. Te quiero decir sin pagar. Sí, no, bueno, sí se me... No, ¿cómo que sí le pago? Muchas gracias. Sí, yo se lo anoto. Vámonos. Venga, buenos días. ¿Cómo está Fabio? Muy bien, qué bueno. Café soluble, Lupita, por favor. Sí, claro. ¿Tiene? Son 40 pesos. Hola. Mi amor, ¿cómo estás? También cóbremelo de ella, por favor. Muy bien. Entonces serían 65. Sí, sí. Muy bien. En 5 minutos. Aquí tienes. Aquí en la tiendita. Ok. Muchas gracias. Perfecto, ya nos vemos. Te amo. Bye. Hola. Hola. No, ya está apagado. Oye, de verdad, no te hubieras molestado. No te preocupes. ¿En serio? De verdad, no me hagas sentir mal. Muchas gracias. Soy Isabel. Yo soy Jorge. Thank you.
Hola, Isabel. Hola. Jorge. Adiós, Jorge. Bye. Ok, entonces ya nada más me falta este antihistamínico Ambroxol. A ver si lo tienes en ampolletas. No sé si lo tengamos. Sí. Dame un segundo. Claro. Gracias.
Necesito que te calmes para que podamos platicar. Thank you.
hoy es un día muy especial, pues estamos aquí reunidos para celebrar la unión de dos seres que han nacido el uno para el otro. Todos aquí reunidos, con beneplácito y algarabía, deseamos que el futuro de la joven pareja sea llena de éxitos y de bendiciones. Que Dios los colme de felicidad, bienes, y que les dé la dicha de los hijos. Jorge Toledo, ¿aceptas ante los ojos de Dios y de los hombres tomar como esposa a Isabel Herrera? Sí, acepto. Isabel Herrera, ¿aceptas por esposo a Jorge Toledo? Isabel Herrera, ¿aceptas por esposo a Jorge Toledo? Isabel Herrera, ¿aceptas como esposo a Jorge Toledo? Isabel Herrera, ¿aceptas como esposo a Jorge Toledo? ¿Aceptas? Isabel Herrera, Jorge Toledo, hoy han sido unidos por la ley de Dios y no podrán ser separados por la ley del hombre. Yo los declaro marido y mujer. Este es el principio del resto de nuestras vidas, mi amor. ¿Te gusta? Yo lo cociné para ti. Por favor, ya no llores. Yo sé que los cambios asustan, pero son para bien. Deben de arderte mucho los ojos. Déjame que te desmaquille. Levanta la carita. Tienes que comer. Hace 2 días que no lo haces.
verdad estás loco. Tengo sed. Dame agua. Te va a faltar nada. Todo lo que siempre quisiste, yo te lo puedo dar. Yo quiero una familia contigo. Yo estoy casada. Queda terminantemente prohibido hablar de tu pasado. De ahí en adelante solo hablarás de ti cuando yo te lo pregunte. Y que no se te olvide que ahora eres mi mujer. Necesito ir al baño. ¿Qué te puedes mover? Si intentas engañarme, recibirás una descarga eléctrica.
Perdón por haberte pegado, pero no reaccionabas. Ese closet está lleno de ropa. Todo es desde tu talla. Cuidado, ¿eh? ¿Desde cuándo planeaste todo esto? ¿Cómo? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes esperándome? Desde que llegaste a vivir aquí. Y sé todo lo que hay que saber de ti. Después, ¿no te gusta? Tienes que probar lo que preparé para ti. Está bien. Provecho. Cocinas muy bien. ¿Por qué mejor no te dedicas a esto, Yo solo cocino para personas muy especiales.
Ya cicatrizaron. Está un poco inflamado, pero lo que tenemos que hacer es continuar con el antibiótico. Con este jarabe, a partir de mañana ya no vas a tener molestias. Te vas a hacer bien. Abre la boca. Anoche, mientras dormías, con la fiebre empezaste a delirar. Y yo me pregunté, pues, ¿qué necesidad hay para todo esto? Yo nunca he sido bueno para expresar mis sentimientos. Pero anoche sentí miedo. No sabría qué hacer si te perdiera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? ¿Por qué haces eso, Isabel? ¿Qué es eso? Abre la boca. No estoy contigo, ¿eh? ¿Qué es eso?
estás? ¿Estás aquí o en dónde? Perdón, pero tengo muchas broncas. Ay, mi amor, pero nada que no se pueda resolver. ¿Qué tan mal están las cosas? No te preocupes. Ay, obviamente me preocupo. Voy a tratar de encontrar una solución, como siempre lo he hecho. Por eso te amo. Thank you.
necesario. Hay gente que sufre hasta ataques cardíacos por cosas como esta. ¿Ahora qué me vas a hacer? Es solo una pequeña lección.
te sientes? Muy adolorida. Me duele la garganta. Me duele la boca. Me duele la cabeza. Me duele todo. No puedo vivir atada a una silla. Te propongo algo. Te voy a cumplir un capricho. El que sea. Siempre y cuando sea aquí dentro. Necesito algo de libertad. Jorge. Necesito verte a los ojos cuando te hablo. Piénsalo. Aunque sea por unas horas. Te lo juro que no me voy a escapar. Pero por favor. Algo de libertad. Voy a pensar, pero no te prometo nada. Pídeme otra cosa, algo que sí pueda cumplir, lo que sea. Quiero algo que me relaje, por favor. Voy a buscar algo. Cárgate. ¿Dónde tomar? Mira lo que traje, para que te relajes. ¿De verdad? ¿No te quieres traer un medicamento, un analgésico? Este es el mejor analgésico que existe.
caso. Quédate de tu vida. Preferiría mejor no hablar de eso. Nunca tuve aspiraciones. ¿Qué más me gusta es correr? Esa siempre fue mi pasión. Luego conocí a... Y ahora aquí estoy. ¿Tienes familia? Tuve. ¿Qué te pasó a tu familia? Ese tema tampoco me gustaría tocarlo ahora. Supongo que heredaste. Sí, heredé. ¿Y qué murieron tus padres? Thank you.
que lo pienso, no encuentro una explicación. Este es solo el principio. Lo que hiciste te va a costar. No te voy a matar, pero vas a desear que lo hagas. Siento, por favor. ¿Te ofrezco algo de tomar? Un café estaría bien. Sin azúcar, ¿verdad?
¿Y entonces, Jorge? ¿Fue una novedad? No sé qué decirte. Dime algo. Lo que sea. Es que no sé cómo empezar. Como todo, por el principio. Pablo, ¿hace cuánto que nos conocemos? Ahora, ¿qué chingados estás jugando? Necesito que me digas algo y que me lo digas ya. Confesarte algo. No la pude matar. Thank you.
gusto verte. ¿Dónde te has metido? He estado muy ocupada últimamente, pero todo muy bien. Gracias. Oye, ¿y eso? Nada. En fin, son cosas que pasan. Tengas muy bonito día. Cuídate. Me dio gusto verte.